Tras años de dedicarse a ser chacharero y la venta de autopartes en Tepito, Salvador Gallardo hoy es sin proponérselo un artista utilitario conocido por fabricar muebles hechos con piezas automotrices. En 1974 yo me metí ya a eso, a los fierros, y ya no me salí. De coyote pasé a chacharero, de chacharero pasé a conseguir un local, y las piezas que juntaba ahí las guardaba, las más caras, y cuando ya me llegaba el agua al cuello, pues tenía que rematar para pagar la renta. Esta cumbia parrandera, mi negra, la bailo hasta la madrugada. Ya me puse mi sombrero y mi jabalca repuntada. La venta de refacción la dejé de hacer porque había mucha inseguridad y los trabajadores aquí se espantaron de que nos balacearon. A mí me daba tristeza estar echando, yo como lo junté muchos años, me daba tristeza echarlo al fierro viejo. Aquí le llaman chatarra, ¿no? Y en Estados Unidos es scrap. Pero yo dije, bueno, pues yo también lo saqué de las chácharas. Pero cuando vi, dije, es que son piezas tan bonitas y la ingeniería ha pagado tanto por cada diseño, yo ya no les voy a decir chatarra ni scrap. Son piezas automotrices en desuso y voy a hacer mis muebles. El primer matrimonio que tuve, como mis muebles eran de cedro y de caoba, tuvo a bien llevárselos mi compañera, la mamá de mis primeros hijos, y yo dije, ahora los voy a hacer de fierro a ver cómo chingar se los llevan. Y no, mire, ahí está, nadie se haya podido llevar ni uno. Flechas, frenos de aire e infinidad de piezas de carros como Ford 1946 y Chevrolet 55 son la materia prima del hombre que, sin proponérselo, hace piezas únicas de arte utilitario. No cualquiera las puede hacer, porque incluso aunque las copien, no pueden encontrar las piezas que yo tardé tantos años en juntar, porque serán parecidas o similares, pero igual yo mismo no puedo hacer. Me da gusto y tristeza, ¿no? Porque de todo lo que he recibido de esto, son unos papelitos de reconocimiento, le voy a enseñar, que tengo de la universidad, tengo de la delegación, tengo de la policía y de muchos, pero pues el esfuerzo de estar transportándolos para que los vean y todo, y es muy difícil, muy costoso. Llevarlas al depósito de fierro viejo, pues sería derrotarme yo. En vez de eso, pues mejor los agarro como materia prima para hacer pues nuevas creaciones. Puedo hacer figuras humanas, puedo hacer figuras animales o figuras religiosas, cristos, cruces. Entonces no es mi idea. No sé cuántos años me queden de vida, pero me imagino que unos 6 o 5. Entonces todavía quiero aprovechar para hacer una fusión de partes automotrices con madera y con piel, y si es posible vidrio o cerámica. De mi cumbia, goza mi cumbia, al compás de mi sabor, baila mi cumbia. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.